Espera, ¿qué? El cielo se volvió negro. No tenía ni idea de qué estaba pasando. ¡Vendas! ¡Hay alguien que tenga vendas! ¡Vendas! ¡Necesito más vendas! ¿Qué hay de Frank? Todavía sigue luchando, pero no queda nada. Ni drogas, ni agua. Los mataré. A Williams y a Walsh. ¿Cómo han podido hacer esto? ¡Son psicópatas! No, bueno, no pinta bien. Déjate de chorradas, Aiden. Prométemelo. Pase lo que pase. Prométeme que la Wan estará... Te prometo que la mantendré a salvo, Frank. Frank. Oh, Frank. 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 ¿Serás cabrón? ¡Lucha, joder! ¡Eres un corredor nocturno! Prometiste que no me abandonarías. Jack, ¿qué me dices de ese conductor? No necesito tiempo. No tenemos tiempo. Frank ha muerto. Y Lawan va a ir a por el carnicero ella sola. ¿Qué ella va a qué? ¡No! Tienes que impedírselo, Aiden. Si va ahora en este estado, arruinará mi plan. Solo necesito algo más de tiempo. Deténle y espera mi señal. Será mejor que te des prisa. Vale. Lawan. Lawan, ¿estás ahí? Estoy aquí. No puedes ir a la fortaleza, Lawan. ¿Te apetece un trago? Tan solo he venido a pedirte que te quedes quintecita. Eso es todo. ¿Y ya está? Aiden, compórtate como un amigo. ¿Te sientas aquí conmigo? Frank, estés donde estés. A tu salud. No se me ocurre una forma mejor de honrar su memoria. Cuando dices eso suena muy triste. Mucho. Y ahora, bebé. Lawan, no es seguro que te quedes cerca de mí. Sabes que no puedo controlarlo. Cuando estaba con Jack, casi me convertí. Yo me encargaré de Walsh. Esto es un asunto entre él
Y yo. Me dirá lo que pasó con Mia y cómo detener mi transformación. Y después me iré. ¿Entonces esto es una despedida? Algo así. O puede que no. Deja ya de decir tonterías. Hay luces ultravioleta. Estoy a salvo y... quiero dejarte una cosa bien clara, Aiden. Solo una. Voy a ir contigo. Los mataremos juntos. Tú vas a obtener tu venganza. No me prives a mí de la mía. Lawan, tienes que mantenerte lejos de la fortaleza. ¿Por qué? ¿Porque lo dice el gilipollas de Jack? Les atraparemos, pero no hoy. No así. Es demasiado arriesgado. Morirás si te presentas allí. ¿Y a ti qué más te da? ¿Eh? Ahórrame tus... lo que sea que fueras a decir. No pasa nada por estar enfadada. ¿Y tú quién coño eres? ¿Acaso eres Buda o un puto gurú de yoga? Encantada de conocerte. Ahora cierra la puta boca y devuélveme a mi amigo. ¿Hablas de mí o de la botella? No quiero que te maten. Eso es todo. Deja de hacer como si fueras mi padre, Aiden. Ese era el papel de Frank. Lo echaré de menos. Lo echo de menos. Lo sé. ¿Alguna vez tienes miedo? O sea, miedo de verdad. ¿Qué quieres decir? ¿Alguna vez tienes miedo de que esto no sirva de nada? ¿De que después de tanto esfuerzo no encuentres a tu hermana? ¿Nunca? Me da más miedo lo que sea en lo que me estoy convirtiendo. Transformarme en un monstruo como aquellos contra los que luchamos. Nunca serás un monstruo. Jamás. Dame la mano. No te voy a morder. Bueno, no mucho. ¿Recuerdas? ¿Ves? Eres como mi hermano. Jamás me harías daño. Nunca serás un monstruo para mí. En fin, no te preocupes. No iré a la fortaleza, puedes relajarte. ¿Seguro? Estoy loca. Sí, pero no tanto. Esperaré. Ese capullo gruñón siempre estaba diciendo que soy el futuro de los corredores nocturnos. Volvería de entre los muertos para matarme si hiciera algo tan estúpido. Por ti, Frank. ¿Aiden? Sí. Estoy borracha. No me digas. Y triste. Venga, te llevaré a la cama. Vale. No me dejes sola esta noche, ¿vale? Tú... tan solo quédate aquí. Claro. Él lo vio.
¿Lawan? ¿Lawan? ¿Qué cojón? No me puedo quedar. Lo siento. ¿Qué ha sido igualmente? ¿Lawan? Hayden, todo está preparado. El conductor te espera. Su camión está aparcado en el viejo centro comercial que hay entre Garrison y Riveren. Lawan se fue por el carnicero. ¿Cómo? Se suponía que tenías que detenerla. Esto no es bueno. Si la pillan, el plan se va al garete. La matarán. Mira, escucha. Entrar es extremadamente difícil. Aunque lo consiga, le va a llevar un tiempo. Mueve el culo y encuentra al conductor. Voy para allá. ¿Lawan? Mierda. Voy de camino a la fortaleza del coronel. Espérame allí. No te adelantes y no vayas a por el carnicero hasta que haya llegado. ¿Me has oído? Corre. Vamos a darle pelo. Tengo que llegar ahí de algún modo. ¿Qué haces? ¿Qué cojones, tío? Lo voy a pagar. Porque el puto juego de mierda. Thank you.
Okay. Vale. ¿Por qué no tenemos más que imbéciles trabajando para nosotros? ¿Cuál es la contraseña? Tres cuernos. No.